Ciudad Canta en este año tiene un desafío hermoso y particular, que es hacer un homenaje de las escuelas municipales de Córdoba a Sebastián Monk, un creador musical que nutrió la literatura coral infantil, juvenil y también para adultos con canciones maravillosas. Y en el trabajo que estamos haciendo hay como varias partes. La primera es el encuentro con los maestros, donde conversamos sobre las problemáticas musicales y donde resolvemos técnicamente lo que tiene que ocurrir en los ensayos con los niños. Marambo de 25, bailando en la pulpería, las damas y caballeros, espíritu late en las fronteras. Teras, teras, tío, 1 y 10. Y después la parte más hermosa, que es la de compartir con los chicos estas canciones, estas historias, y lograr que ellos se involucren en este proceso de aprender canciones, de homenajear a la patria en los actos con estas canciones, pero sobre todo de disfrutar haciendo esta música juntos. A los chicos les proponemos que sean artistas, que ellos puedan, digamos, dejar de ver una brecha entre los artistas que están en el escenario y ellos mismos, poder vivenciar lo que es el aprendizaje de canciones, el poder entenderlas, interpretarlas, aprender técnicas de canto, de dirección también, para que puedan seguir al director. Como que te quita todo, que, por ejemplo, si estás así triste, te saca y te pone de buen humor. A mí me gusta cuando cantamos las canciones, porque las cantamos en grupo y eso es lo que me gusta. A mí me gusta la canción y escuela, porque representa el enseño, el patio, la sala. Lo que más me gusta de la música es que nos puede llegar a unir y nos puede ayudar entre nosotros. A mí me gusta la música porque cuando vos escribís algo o cantás, lo que expresa, y cuando vos la cantás sentís algo lindo. Mi escuela es un lindo lugar donde puedo aprender, donde aprendo a soñar. Con las hojas que encuentro del diario de hoy, hago este sombrero igual al tuyo. Para mí es una enorme satisfacción, una gran alegría que se siga ejecutando las canciones que dejó Sebastián para distintos públicos, para chicos, para el sector escolar, para adultos también. Esta es la primera vez que se va a hacer en un formato de un coro de estas dimensiones, de más de 1.500 chicos, con una orquesta de cuerdas. Bueno, mi agradecimiento por permitirme ser parte de esto, disfrutar tanto los ensayos, aprender de Santiago, compartir con los compañeros y todo esto llevarlo a los niños. Pedirle a todos los chicos que lo disfruten, que se dejen emocionar, apasionar y sorprender por esto lindo que vamos a vivir, y también a las familias invitarlas a acompañar a los niños en esta experiencia tan linda.
muchachitos. ¡Hostiales, Tula! Que dicen presente. Y por supuesto, a los empleados de las Secretarías de Cultura y Educación que hicieron posible este encuentro. ¿Estamos listos? ¿Está todo listo para comenzar? Y antes de hacerlo, vamos a saludar a todas las escuelas municipales que nos acompañan hoy. Son más de 1.500 chicos, integrantes del Sistema de Educación Municipal. Un aplauso para todos ellos, que ya están por comenzar con su presentación. Les queremos presentar también a la Orquesta de Cuerdas Municipal, dirigida por el maestro Santiago Ruiz, un elenco artístico municipal de excelencia. Y ya mismo les damos la palabra al director, profesor Santiago Ruiz. Buenas tardes, bienvenidos y que disfruten. Muy buenas tardes para todos. Hoy la ciudad de Córdoba va a presentar a algunos de sus artistas más jóvenes para comenzar este concierto. Le damos un fuerte aplauso a todos los alumnos que forman este gran coro de niños de la ciudad de Córdoba. Y para todo el público, estas canciones que vamos a presentar hoy para ustedes son el reflejo de un trabajo que hemos venido haciendo durante todo el año con los maestros de las escuelas, ellos con los niños de las escuelas, no solo con los grados que han venido hoy, sino con todos los niños de las escuelas en muchos casos, y también un trabajo que hemos hecho con la orquesta, con un arreglador maravilloso que se llama Jorge Martínez y que hizo la mayoría de los arreglos que van a escuchar hoy, y también con los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Artes, que estudian las carreras de Educación Musical y de la Licenciatura en Dirección Coral, que son los que forman este gran coro de colores que vamos a escuchar también y que también les damos la bienvenida con un aplauso. Sebastián Monk, para que los niños valoraran también ese espacio, compuso esta canción maravillosa que se llama Mi Escuela y que es con la que comenzamos esta cantata 2018. De los primeros actos que sorprende a esta escuela es el del 25 de mayo. Sebastián Monk escribió canciones del 25 de mayo para los jardines, para las primarias, para las secundarias. Y en este caso, una de las que hizo para el jardín, que se llama Malambo del 25. Thank you.
y escuchando las campanas, estando en la catedral, estando al lado del cabildo, imposible no pensar en esa catedral y en ese cabildo del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires y en la música que se bailaba, por ejemplo, en ese momento. Por eso Sebastián Monk hizo un pericón. Y como les conté, él escribió también canciones para que cantaran los chicos del secundario. Como no tenemos chicos del secundario, porque tenemos estudiantes universitarios y chicos de primaria, le vamos a pedir a las maestras, a todas las señoritas mujeres de nuestras escuelas municipales que se acerquen al micrófono y van a cantar una más que habla del 25 de mayo y que es hermosa y que se llama Mayo en Buenos Aires. Le damos un aplauso a todas las maestras responsables de hacer cantar a los chicos de nuestras escuelas municipales.
y es muy lindo que los profes de música hagan mucha música y demuestren y enseñen a sus alumnos haciendo música, porque es lo que más amamos, por eso nos dedicamos a esto, los que hacemos música. Y enseñar también es la tarea más noble que debe haber. Y enseñar música haciendo música debe ser un sueño para esos profes, y lo han hecho hermoso. Y ahora los chicos, vamos a pasar el 20 de junio, a las fiestas que tenemos para cuando llegue el Día de la Bandera y recordamos a Manuel Belgrano. Entonces los chicos van a cantar una que se llama A Vos, Don Manuel Belgrano. Tienen permiso para bailar, hacer palmas, lo que quieran. Sebastián Monk compuso un carnavalito y le pedimos entonces a la profe Valeria Lerma que se sume también al profe Claudio Gordillo para tocar ahora no solo bombo, sino también charango. Y ahora le toca el turno de regalarnos otra que hizo. Esta que hizo Monk la hizo también para los chicos del secundario, pero la van a cantar los futuros profes, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que conforman las cátedras de canto coral 1, 2 y 3 y de práctica y dirección coral 1 y 2. Ahí ya tengo a mi bandera, también para el 20 de junio. Bye.
Y entonces así es que vamos a cantar con los chicos, que los cumplas mi Argentina. Y recién cantaron las profes mujeres y ahora los vamos a invitar a los profes varones con un fuerte aplauso. Ellos nos van a cantar una canción que Sebastián Monk escribió para recordar en el secundario a la fiesta de San Martín el 17 de agosto. Y se le ocurrió que podía ser una canción que cantara San Martín a su hija, a Merceditas. Se le ocurrió una letra que a mí me emociona mucho siempre que la escucho, porque le pone un corazón a San Martín, donde a veces a los próceres los vemos duros en las estatuas o a veces estudiamos un poco más y conocemos sus historias, pero es muy lindo lo que él imaginó que San Martín le podía cantar a su hija Merceditas. Y los profes de música lo van a cantar hoy, los profes varones de las escuelas municipales lo van a cantar como si fueran San Martín. Mercedita, sos mi escudo y mi trinchera.
perseguida sos la luz al aclarar. Diga sos el verde en primavera, perseguida sos el aire del lugar. Diga sos el sol de mi bandera. Y ahora los chicos, para también ese día del 9 de julio, nos van a regalar la Chacarera de la Independencia. Thank you.
y ahora el candombe de 1810 con los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba. Homenaje de las escuelas municipales a Sebastián Montt. ¿Podemos hacer una más? Si les parece y no si sé nos ayuda. El público. Sí, yo creo que sí. Una última cosa, y es decir que esta celebración de estos artistas para la ciudad es algo que ya es el tercer año consecutivo que con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación lo podemos llevar adelante. Y también quiero agradecer la predisposición increíble de estos músicos maravillosos que forman la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba para estar presente en estos eventos y siempre acompañar con entusiasmo estas iniciativas. Así que vamos a hacer ahora también con los profes, los alumnos, todo el mundo, la primera que hicimos, esta que nos recuerda a todos los que tuvimos la suerte de pasar por la escuela, lo increíble que es ese espacio. Muchas gracias por todo. Terminamos con Mi Escuela y los esperamos el año que viene. Yeah.
Mi ciudad canta. El aplauso y arriba los pañuelitos. Los chicos de las escuelas municipales de la ciudad de Córdoba. En un hermoso homenaje. El aplauso para la Orquesta de Cuerdas Municipal. Gracias a la Universidad Nacional de Córdoba, a sus alumnos, por el fantástico coro de acompañamiento. Renovamos el aplauso para todos ellos. Gracias, chicos. ¡Arriba los pañuelitos! Al público, gracias a los papás, gracias a los tíos, abuelos, hermanitos que vinieron a visitarnos. Muchas gracias por todo. Esta es una hermosa costumbre que ya tenemos desde la Municipalidad de Córdoba, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación. Nos reunimos una vez al año para cantarle a la ciudad. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Hasta el año que viene. Los chicos ordenadamente van a salir, van a pasar por el stand de salud. Allí está el kiosco saludable, van a retirar una fruta. Hay para todos, así que van tranquilos y ordenaditos. Gracias a todos. Hasta la próxima.